Bien, radar. ¡Tiene la bota! ¡Tiene la bota! ¡Tiene la bota! ¡Bien, radar! Oh, ¡es muy listo! Es adorable, ¿verdad? Oh, vale, ya basta, radar. Sí, alguien tiene que ponerse esa bota, ¿no? Sí, señor. Devuélveme la bota, radar. Venga, vamos. Ahora, antes del rescate en la torre, os recuerdo que tendréis que permanecer detrás de la cinta. La seguridad es lo primero en el parque de bomberos de Pontypandy. ¡Podemos irnos ya! ¿No quieres jugar al jefe de parque? ¡No! Vale, agonías. Oh, ¿qué tal si vemos el rescate en lo alto desde el mejor sitio de todos? ¡Ja! Vale. ¿Qué? ¿Ahí arriba? Sí. Paso de estar detrás de la cinta, lejísimos de la acción. Ay. Es una emergencia. Hay un incendio en la torre. Pero no temáis. Aquí vienen Sam, Penny y Elvis al rescate. ¡Muy bien! ¡Guau! Wow, ¡esto es Chachi! Levántate, James. Nos acercaremos un poquito más. ¡No puedo moverme! Necesitarán ayuda aérea. Aquí llega Tom Thomas en su helicóptero. ¡Tranquilo, James! ¡Ayuda! 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 ¡Mire, señor! ¡Oh, no! ¡Emergencia! ¡Hay dos niños en el tejado! Parece que están en peligro. Elvis, vamos a necesitar la escalera de Júpiter. ¡Ayuda! ¡Es mi Norman! Sí, y también mi James. ¡Ayuda! ¡Norman! Hola, James. Me gusta mucho tu aeromodelo. Sí, voy a hacerlo volar. ¿Y puedo ir contigo? Claro, puedes venir a ver cómo lo hago volar en el muelle. ¿Sabes, James? Yo sé mucho de aeromodelismo. ¿En serio? Penny, ¿por qué traes a Dolly? La necesitamos para el simulacro de hoy. Sí, Elvis. Hoy vamos a hacer un rescate a gran altura. ¡Ah! No irás a poner a Dolly ahí arriba, ¿eh? Sí, claro, Elvis. Pero, ¿cómo vamos a subir ahí para rescatarla? Con la ayuda del helicóptero de Tom. Ah, eso será... genial. Vamos, James, adelante. Haz un rizo. No, Norman, no puedo hacer cosas peligrosas. Ah, vamos, no es peligroso, James. Es una acrobacia. Trae, déjame manejarlo. ¡No! Si fueras un verdadero amigo, me dejarías manejarlo. Ya, supongo que podría dejarte un poco. Pero ten cuidado. Claro que tendré cuidado. Cuidado es mi segundo nombre. ¿En serio? Pensaba que era Stanley. Bien, te enseñaré cómo se maneja esto. ¿Qué? ¿Quién ha apagado la luz? ¿Has visto eso, James? Sí, pero para, por favor. Vale, ahí tienes, James, te toca. Uy, te la vas a cargar, Norman. James Jones, me sorprende que seas tú. ¿Eh? Deberías tener más cuidado con ese avión. ¿Quién sabe qué podrías haber causado? Lo siento, jefe de parque, Steel. Me has hecho despachurrar mi almuerzo. Lo siento mucho, de verdad. Se acabó, jovencito. No quiero volver a verte volando ese avión en Pontypandy. ¡Míralo! lo que has hecho. ¡Ahora no puedo volar mi avión! Pero el jefe de Parque Steel solo dijo que no podías volar tu avión en Pontypandy. ¿Y? Y que si salimos de la ciudad, podremos volar el avión donde queramos. No estoy seguro. Ah, lo entiendo, James. Puede que no quieras volarlo nunca más. ¡Sí que quiero! ¡Genial! Entonces iremos a las montañas de Pontypandy. Que tenga un buen día. ¡Esto no puede estar bien! ¡Oh, no! ¡Estamos atrapados! Creo que no me encuentro bien. Os diré una cosa. Odio ser un aguafiestas, pero según mi carta de mareas, la marea está subiendo. ¡Oh, Dios mío! ¡Malditos inventos modernos! No lo entiendo. Se supone que el sistema de navegación Sally es infalible. ¿Qué vamos a hacer? Llamar a Sam el bombero. Podrían necesitar uno de estos, jefe de Parque Steel. Gracias, Trevor. ¡Sí! ¡Por fin! Tranquilo, Elvis. Es tu gran momento, chico. La cara de los cangrejos. ¡Oh, Dios mío! ¡El autobús! ¡Es el autobús encallado en la cara de los cangrejos! ¡Y está subiendo la marea! Bien, Penny y yo cogeremos a Júpiter. Contacta con Tony y dile que nos veremos allí. De acuerdo, déjamela a mí, Sam. Muy bien, Elvis. Buen trabajo. Haremos de ti un buen jefe de parque. ¿Jefe de parque Critlington? ¡Me gusta! ¿Podemos salir nadando? De ninguna manera. Es demasiado arriesgado. Nos quedaremos a esperar la ayuda. A 200 metros, deténgase y... Tranquilos, no os preocupéis. Sam llegará enseguida. Oh, mi barriga. A lo mejor se está mareando. Oh, mi pobre angelito. ¡Ajá! ¡Es Tom Thomas! ¡La ayuda ha llegado! ¡Adelante, Tom! ¡Buen día, Sam! Baja el arnés. El autobús está casi sumergido. Tendremos que subirlos a todos. De acuerdo. Bajaré el arnés doble. Bien, Mandy. Tú primero. No tengas miedo. ¿Miedo? ¡Esto es genial! Muy bien, Tom. Con cuidado. Iré a buscar a los demás. Pronto estarán sanos y salvos. ¡Buen trabajo, Sam! Friego el suelo, pulo la barra, listo y capaz para rock and rollear. ¡Wow! ¡Ah! ¡Elvis! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi pierna! Oh, vaya. Será mejor que te llevemos al hospital. Blancos y negros otra vez. No podemos verla. Necesitamos una tele nueva, papá. No. Es solo la antena. Déjamelo a mí, cielo. Subiré al tejado y la arreglaré en un pispás. Tranquilo, Elvis. Me siento muy tonto. Ja, ¿cómo pretendes estar listo y capaz en ese estado, Critlington? Lo siento mucho, jefe Steel. Ahora tenemos un hombre menos, así que tendré que hacerme cargo de tus obligaciones. Bueno, al menos así tendrás la oportunidad de ver cómo ha de hacerse el trabajo. Anímate, Elvis. Podría ser peor. ¿Cómo podría ser peor? Se supone que tengo que ayudar a gente en peligro. ¿Cómo puedo ayudar a alguien así? Puede que no tenga madera de bombero. Bueno, esto ya está. Buen trabajo, aunque esté mal que yo lo diga. ¡Oh! 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 ¡Papá! ¡Ayuda! ¡Oh! ¡Se Será mejor que llame a Sam el bombero. Mayflot está colgado de su antena. ¡Atención! ¡Emergencia en casa de los Flot! Gridlington, quédate y ocúpate del panel de control. Mientras tú estás en tracción, yo entro en acción. Yo iré en Venus. ¡Seguidme, chicos! A la orden, señor. Ahí tiene su casco, señor. Sí, claro. Sí, por supuesto. He dicho que no juegues al balón dentro de la tienda. Pero, mamá... Ya has magullado mi brécol y pulverizado mis chiribías. Ve a jugar al parque. Vale, mamá. Aquí hay una bandeja de barbacoa adentro. Pero, eché un cubo de agua para apagarla. Bueno, siempre hay que comprobar que esté completamente apagada, por si acaso. Tan pronto como vuelvas al parque, Elvis, prepárale a Penny una limonada caliente con miel. Buena idea, Bronwyn. El mar está vacío, papá. No hemos pescado ni un solo pez. Probaremos en otro sitio. ¡Eh! ¡Han picado! Debe de ser enorme. Todos juntos, ¡tirad! ¡Papá! ¡La hélice se ha enganchado! ¡Oh, no! ¡Se ha estropeado el motor! ¡Ah! ¡Y yo he perdido mi pez! Llamaré para pedir ayuda. ¡Otra vez! Un accidente en el mar. Son los Jones. La familia Jones otra vez. Se han quedado tirados en el barco de Charlie. En marcha, Penny. Oye, creo que no estás bien para ir, Penny. Tal vez debería ir yo, señor. Lo siento, Gridlington, pero Penny es la experta. Tendrá que cogerla a Neptuno. Oye, me ocuparé de esta emergencia y después me iré a casa. Vale. Nunca había oído tanto ajetreo. Es inútil, radar. No puedo quedarme aquí ni un segundo más. Puedes hacerlo, Penny. Puedes hacerlo. Puedes hacerlo. Es inútil. Estoy poniendo en peligro a todo el mundo. Lo siento mucho, señor, pero estoy demasiado enferma para hacer este rescate. Tendrá que llamar a Sam. Vale, Penny, quédate donde estás. La ayuda está en camino. Elvis, dile a Tom que lleve el helicóptero al muelle. Le diré a Sam que se reúna con él allí. Bien, señor. ¿Sam? Sí, señor. ¡Oh, Dios santo! ¡Qué rapidez! Me presento para el servicio, señor. ¿Cuál es la emergencia? Una ganadora. Si alguna vez he visto una. Bueno, usted debería saberlo, señor. ¿Es el juez? No. No lo soy, Elvis. Me retiré porque quería participar. Sam me sustituirá. Seguro que le encantan sus tomates, señor. Sí, pero no sería justo para los demás que los viese con antelación. Creo que deberíamos esconderlos. Sí. Tengo que llevar a Radar a hacer ejercicio. Así que te nombro a ti, Elvis. Cuidador jefe de tomates. ¿A mí? Pero yo no sé... Llévala a casa de los Flot, por favor. Y ten muchísimo cuidado. Esa tomatera es extremadamente delicada. Aún tienes muchas cosas que hacer, Mike. ¿Seguro que no necesitas ayuda? No, está todo controlado. Tranquilo, va a ser la mejor exposición de flores y plantas que hayas visto. Seguro que sí. ¿Vais a presentar algo al concurso? Oh, por supuesto. Helen presentará sus rosas y yo he cultivado un calabacín en mi montón de compost. ¡Guau! Esto sí que es un buen montón de compost. ¿Por qué está humeando, Sam? Todas esas mondas y desperdicios al pudrirse generan mucho calor. De hecho, si no lo remueves con regularidad, pueden prender fuego. ¿Has oído eso, papá? Sí. Los removeré después de coger el calabacín. Será mejor que vuelva al parque. Nos vemos en el concurso. Adiós, Sam. Venga, señora Tomate. Seguro que quiere descansar un poco antes de ir a casa de los Flood. ¿Hace mucho sol ahí? A lo mejor prefiere estar a la... ¡He vuelto! Subiré a encender el hervidor. ¡No, no, no! ¡No subas, Sam! ¡No puede ver a la señora Tomate! ¡El armario es demasiado pequeño! ¡No! ¡Oh, no! ¿Algún problema, Elvis? No, va todo bien. Me muero de hambre. ¿Tenemos galletas? Creo que vi la lata de galletas en el despacho. Bajaré a mirar. Oh, pobre señora Tomate. ¿Qué voy a hacer con usted ahora? Se me ocurre una idea. ¿Qué se supone que es, mamá? No se supone que es nada, Norman. Es arte, arte floral. Buen chico, León. Adiós, sándwich. James y Norman perdidos en el mar. Dos niños han desaparecido en un bote. Habrá que cogerla, Neptuno. Podríamos avisar a Tom Thomas para que salga en su helicóptero, señor. Yo me encargo, Sam. Ven con nosotros, León. Seguro que Brongyn está buscándote. Soy el capitán y digo que volvamos remando. Pero no sabemos dónde está la costa. Podríamos alejarnos más de tierra. ¡Ay! ¡Oh! Espero que estén bien. Si están ahí fuera, Sam los encontrará. Tenemos comida, ni agua. Oh, no, ¿qué vamos a hacer, James? Tranquilízate, Norman. Seguro que nos están buscando. Pero el océano es enorme, James. Será como encontrar una aguja en un gran pajar mojado. ¿Eh? ¡Aquí! ¡Eh! ¡Estamos aquí! ¡Estamos aquí! ¡Eh! ¡Aquí! ¡Estamos aquí! ¡Estamos aquí! ¡Aquí! Buenas noticias, Sam. Los he encontrado. ¿Cómo han llegado hasta aquí? No me lo explico. Nos reuniremos contigo enseguida. Gracias, Tom. Cambio y corto. Lo siento mucho, Sam. Nos quedamos dormidos. Ese es el problema con el mar. Es totalmente imprevisible. Y no teníais que haber salido a navegar solos, chicos. Pero estábamos jugando a los piratas. Os llevaremos a tierra firme. Gracias a Dios que estás bien. ¿Ahora crees que las niñas podemos ser buenas piratas, Norman? Tal vez, Sara. ¿Tal vez quién? Tal vez, Capitán Sara. Oh, Brongyn. Tengo a un tal León que cree ser el gato del parque. Vaya, ¿os ha encordiado mucho? Digamos que será mejor que sea gato de barco a partir de ahora. Apesta a pescado. ¡Ayuda! ¡Estoy atrapada! Viene de los acantilados. ¡Vamos! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Aquí arriba! ¡Oh! ¡Es Penny! ¡Oh, gracias a Dios que estáis aquí! ¡Estoy atrapada! Alguien tendrá que ir a buscar ayuda. Un momento. ¿Qué es lo que tienes ahí? ¡Oh! ¡Es una bengala! ¿Qué? No deberíais jugar con eso. ¡La encontramos! Iba a dársela a Sam el bombero. Buena chica, pero en este momento es justo lo que necesito. Mandy, ¿puedes tirármela? ¿Yo? ¡Oh! ¡Vale! ¡Excelente tiro, Mandy! ¡Guau! Tambores batientes. ¿Dónde diablos está esa bengala? Ha salido de los acantilados. Será mejor que llame a Sam el bombero. Oh, una bengala de emergencia en los acantilados. Tom ha visto una bengala de emergencia, Sam. Alguien debe estar en peligro en los acantilados. Tom irá en el helicóptero. Gracias a Dios. Ahí está Tom. Y aquí Sam el bombero. No te preocupes, Mandy. La salvaremos. Tom, baja el arnés doble. Tranquilo, Sam. Enseguida voy. Quiero decirlo, bajo. Vale, Tom. Súbelo. Despacio. Menos mal que encontraste esa bengala, Mandy. Hiciste bien en no lanzarla. Enhorabuena, Mandy. Eres una heroína. Oh, bueno, yo dije desde el principio que no deberíamos lanzarla ni de broma. Después de todo, no son fuegos artificiales, ¿vale? ¿Norman? ¿Eres tú haciendo tonterías? ¿Estáis todos bien? ¡Oh, Sam! Nunca había estado tan aplomada. Bien. Llevaremos el autobús a la carretera. ¿Y Trevor? Buscando ayuda. ¡Qué valentía, eh! ¿Abandonó el bus? Intentaré llamarlo. No hay señal. Trevor podría estar en cualquier parte. Elvis, sujeta el cable de remolque al autobús mientras yo llamo a Tom. ¡A la orden, Sam! Tom, soy Sam. Trevor Evans tiene que estar por aquí cerca. Necesitaremos tu ayuda para encontrarlo. Tranquilo, Sam. Pero necesitaré a alguien aquí arriba. Cuenta conmigo, Tom. Bien, Sam. Estamos listos. ¡Ah! ¡Somos libres! ¡Pero no tenemos conductor! ¡Tengo un perro muy grande, ¿sabes? ¡Ay, León! ¿Qué haces tan lejos de casa? ¿Eh? ¡Ahí! Mira ahí abajo. Parece que está atrapado en el barro. Buena vista. Parece que tendré que bajarte con el arnés doble, Sam. Cuando quieras, Tom. ¿Estás bien, Trevor? Sí, León me ha hecho compañía. Debería haber seguido su consejo y quedarme en el autobús. Bueno, al menos estás sano y salvo. Y parece que hemos capturado a la bestia salvaje de Pontypandy, ¿eh, Norman? Vámonos a casa. Trevor, ¿te apetece cenar conmigo y con Norman? Por supuesto, Dillis. ¡Oh, mamá! Acabo de ver a la bestia salvaje. Venga ya, Norman. Bien, chicos. Es una época del año en la que la gente enciende fuegos en el jardín. ¿Quiere decir que encienden fuegos a propósito, señor? Claro que sí, Cridlington. Hojas secas, madera vieja... De hecho, Mike Flood va a hacer una hoguera en su fiesta de Halloween esta noche. Sí. ¡Oh, sí! Allí estaré con mi careta de Halloween. Oiga, ¿a usted le gusta disfrazarse, señor? ¿A mí? Oh, no. No me gusta nada. Solo voy porque me han invitado. Céntrate en el trabajo, Cridlington. Apaga ese fuego. ¡Oh, sí! Lo siento. En la mesita, junto a la ventana. Mira esto, Norman. Mamá le ha tallado una cara. ¿Norman? Soy el fantasma de Pontypandy. Sabía que eras tú. Pero no soy yo. El fantasma está detrás de las cortinas. ¡Mira! ¿No ves cómo se mueven? Las estás moviendo tú con el alambre para pescar. No vas a ganar ni de broma, Norman. Será mejor que te rindas. ¿Rendirme? Pero si acabo de empezar. ¿Se encuentra bien, señor? Sí, solo tengo un ligero cosquilleo en la garganta. ¡Guau! ¡La hoguera es enorme, papá! Asegúrate de que los niños no se acerquen. No queremos accidentes. ¡Eh! ¡Son James y Sara! ¡Hola! ¿Qué tal? Vamos a buscar a Norman. Pero cuidado... Intentará asustaros. Tenemos un concurso de asustar y por ahora gano yo. Oh, a mí no me asustará. Ni a mí. Soy inasustable. ¡Soy el fantasma de Pontypandy! ¡Hola, Norman! No es justo. Seguro que Mandy os dijo que era yo. He ganado. He asustado a tu madre y tú no has asustado a nadie. Halloween no ha acabado aún. Es hora de encender el farol de la calabaza. ¡Oh! ¡Genial! El ejercicio de hoy es esencial para los bomberos modernos. He invitado a Tom Thomas para que nos enseñe el arte de hacer rappel. Buen día. El ejercicio se realizará desde la última planta de la torre de entrenamiento aquí, hasta el suelo aquí, bajo la experta supervisión de Tom. Excelente idea, señor. Me gustan los retos. ¿Qué tiene de malo la escalera? Debajo del autobús de Trevor. Sí, el monopatín se rompió en dos trozos. Necesito uno nuevo, pero mamá no me lo comprará hasta mi cumple. Aún faltan siglos. ¿Por qué no lo pides como deseo, Norman? ¿Como deseo? Sí, hay un viejo pozo de los deseos cerca del camino del valle. La gente arroja monedas continuamente para pedir deseos. Ese pozo debe estar lleno de monedas, suficientes para comprarme un monopatín nuevo. El truco consiste en estar relajados y deslizarse en una serie de saltos regulares utilizando esta cuerda para frenar el descenso. Está muy arriba, ¿eh, Elvis? Es la bajada lo que me preocupa. Sí, bien, vale. ¿Quién va el primero? Voy yo, Tom. Muy bien, Penny. ¡Excelente! Sí, así se hace. Siguiente. Seré yo, señor. Muy bien, Sam. Sí, genial. Estupendo. Bien, Cridlington. Enorgulléceme. ¿Un sándwich, Norman? Antes me gustaría ir a explorar un poco la zona. Nunca llegarás a ser un hombre fuerte si no comes tus sándwiches. No, mamá. Antes quiero ir a explorar. ¡Ay, qué chico! ¡Qué impaciente es! Aquí tienes, Trevor. Pasta de cangrejo. En realidad, Dillis, yo... ¿Cómo puedo resistirme? Solo tengo que bajar y coger esas monedas. Y después... ¡Hola, monopatín! Bien. Está seco y no es muy profundo. Allá voy. Así. Despacio. ¡Qué difícil! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Mamá! ¡Mamá! Ah, no te preocupes, Elvis. Es tan fácil como caerse de un tronco. El mapa que dibujé habría llevado a Derek por ahí. Entonces no puede andar muy lejos. Será mejor apagar la sirena por si está pidiendo ayuda. ¡Ayuda! 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 ¿Habéis oído? Creo que le estoy oyendo. ¡Ayuda! ¡Necesito ayuda! ¡No te muevas, Derek! ¡Sam, el bombero, va a rescatarte! Esa cornisa es inestable. Tendremos que sacarlo de ahí lo antes posible. Trabajaremos en equipo. Será como cuando rescatamos tu llave, Elvis. Solo que esta vez yo seré el gancho. Bien, Elvis, tú controla el cabrestante. Y Penny, dale instrucciones. ¡A la orden, bombero Sam! ¡Bien! ¡Despacio, Elvis! ¡Ya casi está! ¡Y... para! ¡Perfecto! Agárrate a mí, Derek. Estaremos arriba en un pispás. Oh, gracias. ¡Ya lo tiene, Elvis! ¡Vamos, súbelos! ¡Con cuidado! Ya estamos, sanos y salvos. Norman... ¿no tenías que decirle algo a Derek? Perdón, Derek. Inventé la historia de las flores y te engañé con el mapa. Solo quería que mamá pensase que yo era su único tesoro, no tú. No importa. Lo entiendo. Fue muy divertido, en serio. ¿Me perdonas? ¡Ah! ¡Mola! Tienes un timbre de mano. Vamos, pareja de bromistas, os llevaremos a casa. Y volveremos con mi pastel. Ah, qué bien. ¡El pastel! ¡Ah! ¡Estás ahí, Cridlington! Quería darte las gracias por ese magnífico pastel de chocolate que me dejaste. Pero yo no... Me costó un poco acabarlo, pero valió la pena cada bocado achocolatado. Pescar. A la orden, señor. No ha picado ni uno en toda la tarde. Bronwyn se llevará un buen disgusto. En fin... Será mejor que regresemos. Oh. Oh, oh. Eso no suena bien, Charlie. El depósito de gasoil está vacío. Menos mal que tengo una lata en la cabina. ¡Tengo uno! Bien. Pues recoja el sedal, jefe de Park Steel. ¡Oh! 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 ¡Fuego! ¡Atrás, Charlie! Aseguraré la zona. Dirige el chorro hacia la base del fuego. ¡Buen trabajo, Charlie! Oh, el motor está quemado. Habrá que llamar para pedir ayuda. ¿Incendio en el mar? Charlie y el jefe Steel a la deriva. ¡Vienes conmigo, Penny! Quédate aquí al frente del parque, Elvis. Hay un incendio en el mar. De acuerdo, Sam. ¡Buena suerte! Todo recto, Penny. ¡Agárrate bien, Sam! Hola, Charlie. ¿Qué ha pasado aquí? Me temo que ha sido culpa mía, Sam. Puede que no sea el mejor marinero del mundo. Pero cuando hubo que mantener la calma en una crisis, estuvo a la altura de las circunstancias. Oh. Y parece que tiene un pez en el anzuelo. ¡Vaya! ¡Guau! Wow, ¡menudo ejemplar! Sí, tardé siglos en subirlo. Venga, ¿por qué no lo trae al café? Hay suficiente para todos. Excelente idea. ¡Oh, no! Mike Flood ha incendiado su cocina. ¡Hay fuego en la casa de los Flood! ¡Id tan rápido como podáis! Creo que han salido todos en Júpiter. Sí. Ahora soy como un bombero de verdad. Y todo gracias a mi radio. ¡Vas llamando a Júpiter! Ya está otra vez. ¿Me oís? No sé si deberías escuchar. La cocina de Mike Flood se ha incendiado. Tenéis que ir tan rápido como podáis. Estamos en camino, señor. ¡Bombero James, al rescate! ¡Pero James! ¡Oh, no! ¡Parece un incendio! ¡Ah! ¡Y Mike podría estar dentro! ¡Tengo que avisarle! ¡Oh, no! ¡Mike! Sí, jefe de Park Steel. Estoy fuera sano y salvo. Muy bien. No entres en la casa. Podría ser peligroso. ¡Muy peligroso! Oh, Mike, ¿has visto a James? No, Sara. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Estoy atrapado! ¡Está en la casa! ¿Que está donde? ¡Oh, no! Oh, tranquila, ahí viene Sam el bombero. Él sabrá qué hacer. ¿Qué? ¡No hay tiempo que perder! ¡James! ¿Dónde estás? ¡En el cuarto de estar! ¡No encuentro la salida! Elvis, desconecta la electricidad. Iré a buscar a James. Bien. Dame la mano, James. Yo te guiaré. ¡Oh, gracias a Dios! El fuego ya está apagado. Gracias, Sam. No volveré a escuchar mi walkie-talkie. Ah, por eso siempre llegabas antes que nosotros. Cogías nuestra señal de radio. Lo siento. Es que yo quería ser bombero, como tú, pero creo que ya no quiero. No te precipites, James. Un chico valiente como tú podría ser un excelente bombero. ¡Sí! Sí, pero primero necesitas formarte bien. Y entre tanto, podrías echar una mano en el parque de bomberos. ¡Bien! Y yo te enseñaré a manejar la radio. Jefe de parque, estoy llamando a Elvis Gridlington. ¡Gridlington! ¿Hola? La excursión va a ser súper guay. Los pioneros de Pontypandy son el mejor grupo de aventura del mundo. Y Sam el bombero, el mejor líder del mundo. Espero que podamos hacer escalada y otras cosas arriesgadas. Yo espero que tengamos comida abundante. No te preocupes por eso. Os he preparado una gran comilona. ¡Sí! ¡Qué bien, mamá! Bien. ¡Qué pioneros! ¿Preparados para un día de acción y aventura? ¡Sí! ¡Sí! Pues queremos oír vuestra canción. Los pioneros de Pontypandy, audaces y valientes somos chachis. Cantamos tres hurras y lo hacemos así. ¡Hip, hip, hurra! Por los buenos pioneros de Pontypandy. ¡Hurra! ¡Ah, qué concha tan bonita! ¡Oh, Dios mío! Esos cajones son muy peligrosos para los barcos. Y no digamos para la fauna. Oh, tengo que llamar a Sam el bombero. Oh, restos de un naufragio. Esto es grave. ¡Emergencia en la playa! ¡Sam! ¡Vamos a necesitar tu ayuda para esto! Pero ¿y nuestro día de aventura? Lo siento mucho, niños. Lo haremos en otro momento, lo prometo. No es justo. No. Sam dijo que tenía una gran sorpresa esperándonos al final de la ruta de montaña. ¡Hey! Chicos, yo podría ser el líder. No seas tonto, Norman. Necesitáis que os acompañe un adulto. Necesitáis un líder fuerte y decidido. Alguien asado y audaz. Oh, quiero decir, osado y audaz. Yo podría llevarlos. Oh, Trevor, por supuesto que sí. ¿Queréis que os lleve yo, niños? ¡Guay! ¡Genial! ¿Qué? ¿Trevor, líder de los pioneros? ¡Ni hablar! ¿Podrás arreglártelas, Trevor? Claro, soy un líder nato, Dillis. De acuerdo, está bien. Cuando nuestro líder nato no dé la talla, entonces yo podré ponerme al frente. ¡Ah! ¡Ánimo, chicos! Ah, espera, Norman, no tan rápido. Ah, ¿por qué tanta prisa? Bien, veamos. Estamos aquí. Así que eso debe ser Pontypandy. Y ahí está el puerto. Y... ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Wow! Por los pelos. Me pregunto si esas ovejas tendrán algo que ver con la emergencia. ¿Sabes a dónde iban Mandy y Norman, Helen? Mandy dijo que iban al campo. Radar quiere que le sigamos. Llevaré la ambulancia. Podría haber algún herido. ¡Eh! ¡Ayuda, Sam! ¡Estamos aquí! Es la furgoneta de Mike. Oh, eres genial, Radar. Lo has conseguido. ¡Mike! ¿Estás bien? Estoy bien, Helen, pero no puedo salir. La puerta del acompañante sigue atascada. Oh, Mike. Bien, atrás todos, por favor. Penny, lleva una manguera hasta la parte delantera de la furgoneta de Mike por si se incendia. Tendremos que sacarte de ahí, Mike. Penny, trae las tenazas hidráulicas. ¿Cómo ha ocurrido? No me extrañaría que un par de ovejas fugitivas hayan tenido algo que ver. Sí, intentaba llevarlas a su redil. Con radar, ¿eh? Te dije que no era un perro pastor. Lo sé. Vamos, Mike. Dame la mano. Oh, gracias, Sam. Oh, Dios mío. Ojalá pudiera arreglar las cosas. Será mejor que llame al parque para advertirles de las ovejas. Bien. Buenas noticias. Mike Flood tuvo una emergencia, pero ya está a salvo. Muy bien, por radar. Es un héroe. Sam dijo algo de unas ovejas fugitivas. ¡Señor! ¡El hipo está curado! Mike dijo que necesitaba un susto. Oh, Dios mío. Esto es una bombona de gas. Algunas barbacoas utilizan gas en vez de carbón para cocinar suculentas y deliciosas salchichas. ¿No hay que mantener las bombonas lejos del fuego, señor? Así es, Sam. Si se calientan demasiado, pueden explotar. Aún no es hora de ir a la barbacoa, señor. Bien, ¿y ahora quién es el rey de las barbacoas de Pontypandy? ¡Ay, es muy difícil decidirlo! Yo sigo con hambre. Debería comer más y así sabría que está más rico. Nosotros también queremos. Estamos hambrientos. Tranquila, Bronwy. Os puedo preparar mis langostinos antes que Trevor sus salchichas. Eso ya lo veremos. Subo el gas y puedo cocinar aún más rápido. Es muy ingenioso. No es para tanto. Solo tengo que echar más carbón y podré cocinar más rápido también. No es problema. Subo el gas a tope. Y yo echo todo el carbón de una tacada y asunto arreglado. Te demostraré quién es el rey de las barbacoas de Pontypandy. Tío, creo que te has pasado. ¿Eh? ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Quieto ahí, Norman! Será mejor que llamemos a Sam el bombero. ¡Oh, no! La barbacoa de Trevor Evans ha incendiado un árbol. ¡Incendio de barbacoa en el merendero! Espero que hayáis estado atentos en la clase de esta mañana. Bien, Elvis. Parece que comerás esas salchichas antes de lo que pensabas. Espero que aún queden algunas, Sam. Creo que vamos a necesitar dos mangueras, Penny. Vale, Sam. Bien, Elvis. ¡Abre el agua! ¿Eh? ¡Sam! ¡Mira! No sé si te has dado cuenta, pero hay una bombona de gas. ¡Podría explotar! Buena vista, Elvis. Mantén a todo el mundo a una distancia segura mientras no esté controlado el incendio. Vale, Sam. Todo el mundo atrás, por favor. Penny, rocía la bombona de gas para refrescarla, mientras yo apago el fuego. Tranquilo, Sam. Estoy en ello. Parece que nos espera una tarde tranquila. Espero que no haya ningún incendio. El humo hace que se me ponga la voz ronca. La 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 la. La 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 la. Cridlington, deja de berrear y ponte a trabajar ya. Perdón, señor. Trevor, ¿podemos merendar ya? No, Norman. Aún no he visto la curruca de cresta escarlata. Trevor, Creo que he visto una curruca de esas por allí. ¿Una curruca de cresta escarlata? ¿Dónde? Allí, detrás de aquel árbol. Vaya, fantástico. Espera aquí mientras voy a echar un vistazo. Bien, ¿qué es lo que como primero? ¡Ah! No hay nada. Debes haberte confundido. Vamos. ¡Oh, no! ¡Señor! ¿Tengo un grano en la punta de la nariz? No, no parece. Gridlington, tienes que concentrarte en el trabajo, no en tu nariz. ¿El trabajo? ¿Quién sabe? Puede que no sea bombero durante mucho tiempo. ¿Cómo? ¿Que no serás bombero? Trevor dijo que podría ser una superestrella. Sí, pero recuerda, mientras estés en el trabajo, ante todo, eres bombero. Gridlington, cuando salgas en la tele esta noche, ¿podrías saludar a tu colega, el jefe de Parque Steel? ¿Sabes, Trevor? Seguro que se fue por ahí. Bueno, iré a comprobarlo. Genial. Mientras yo me pongo a comer. Parece una tormenta. Es hora de volver a casa. Oh, ¿y qué pasa con la merienda? No es momento para pensar en comida, Trevor. Pero no podrás fotografiar a ese pájaro. Ay, otra vez será. Vamos. Bien. Próxima parada, los estudios de televisión. Bien, Sam. Si Gridlington deja el cuerpo de bomberos, tendremos que buscar un sustituto. ¿De verdad dijo que se iba? Bueno, dijo que no sería bombero durante mucho tiempo y que iba a ser una superestrella. Esto podría complicarse. Pediré ayuda. ¡Hola, Sara! ¿Quieres venir a ver algo súper guay en la parte de atrás? Vale. Pues vamos. Espera, tengo que buscar un sitio para Tara Nipper. ¡Oh! ¡Socorro! Es Mike. Parece que está en peligro. ¡Las hogueras de San Juan! ¡Ayuda! ¡Bajadme de aquí! ¡Espera, Mike! ¡Cogeré la escalera! ¡Qué diablos! Ven aquí, no te preocupes, ya lo tengo, Sam. Bien hecho, Trevor. Oh, ¡no aguanto más! ¡No aguanto más! ¡Mike! ¡Mike! Oh, ¿estás bien? Oh, sí, estoy bien. Estoy bien. Gracias, Sam. Gracias a Dios. ¿Has arreglado ya el canalón? Bien. ¿Qué te parece? ¿Ya está? No, claro que no está. Lo que necesita es una buena taza de té. Bueno, si vas a poner té, yo tomaré uno, Dillis. ¿Qué? ¡Oh, no! ¡He olvidado poner el freno de mano! ¡No os mováis! Bien hecho, Sam. Has salvado la situación otra vez. Suerte que estuvieras fuera de servicio. ¿Bien? Está bien. Ahora, mira esto. Oh, oh. Oh, se acabó la excitación. A trabajar. Sí. Ya es hora de que me ponga a hacer mis tareas. ¡Ayuda! ¡Estoy atrapado! ¡Norman! Oh, oh, alguien más está en peligro. ¡Ayuda! Mamá, no puedo mover los pies. ¡Oh, hijo! ¿Pero qué has hecho ahora? Es cemento de secado rápido, solo tarda unos minutos en fraguar. Tranquilo, Norman, te sacaré de ahí. ¡Norman Price! Cuando oye la señal, Sam se pone a trabajar. Y si algo no va bien, nada tienes que temer. Sam el bombero va.